Buenos días. Ya veo que se va conectando gente. Buenos días, Blanca. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Los que ya estáis conectados, si queréis, me podéis confirmar que veis la pantalla, que veis que pone buenos hábitos de consumo, la fecha, mi nombre, veis bien mi cámara, me escucháis bien, que está todo ok. Buenos días, Ramón. Buenos días, Dolores. ¿Qué tal? Perfecto, ya me estáis confirmando por ahí que se escucha todo bien. Cualquier problema que veáis, me lo decís por el chat, intentaré estar atento y leerlo. No, vamos a estar esperando un poco hasta las 10 y dejamos unos minutos más de cortesía para que entre la gente y empezamos, ¿vale? Muchas gracias, por asistir. Buenos días a todo el mundo. Buenos días, Neus, Sandra, Beatriz. Buenos días a todo el mundo. Gracias por conectarse. Vamos a seguir esperando unos minutillos, que en teoría el webinar es a las 10, pero dejamos, si queréis, un minuto o dos de cortesía para que la gente vaya entrando, ¿vale? Y empezamos. Buenos días, Marcos.
Buenos días, Cristina, Silvia, Pilar. Buenos días a la gente que se va conectando. Vale, pues si queréis dejamos un minuto más para que se incorpore, más gente y empezamos. Buenos días, Justo. Buenos días, Ana. Bueno, pues si queréis, podemos empezar ya, que veo que hay... No me sale cuánta gente somos en total, pero veo que hay mucha gente que es puntual y que estamos por aquí. Así que si queréis, podemos empezar ya, que estaba programado para las 10. ¿Vale? Mi nombre es Josep Benavent, como pone en la diapositiva. Soy el formador del webinar del día de hoy, que vamos a tratar buenos hábitos de consumo energético en el hogar. Yo ya os anticipo que es un webinar muy sencillito, que a mí personalmente me gusta mucho explicar lo más fácil, poner los ejemplos más fáciles. Por lo tanto, en el tiempo que vamos a estar juntos, no va a haber ninguna cosa técnica, no va a haber algo que tengáis que pensar, ni mucho menos tenéis que coger anotaciones, ni queréis, ni quiero que cojáis anotaciones. Desde la Escuela de la Energía, cuando se termine el webinar, durante la semana que viene, porque como ya es viernes, os pasaremos todas las diapositivas que van a aparecer en el webinar de hoy, como también cualquier pregunta que queráis hacer o que tengáis dudas o lo que sea, la podéis poner por el chat, igual que estáis escribiendo buenos días y saludándome y demás, podéis escribir todas las dudas que queráis, que nosotros de parte de la Escuela de Energía las recopilaremos todas y os las haremos llegar mediante el correo que os habéis registrado. ¿Vale? O sea que cualquier duda que tengáis, no tengáis ningún problema, así que sentiros libres, estamos aquí todos en familia, podéis preguntar lo que sea, aunque pensáis que sea una tontería muy fácil, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Así que lo que he dicho antes, tampoco hace falta que cojáis anotaciones ni nada, porque os vamos a pasar estas diapositivas, así que ningún problema. ¿Vale? En teoría el webinar está programado para una horita, a lo mejor hacemos menos, a lo mejor hacemos más, vamos fluyendo sobre la marcha, pero la idea es hacer menos, que sea lo más ameno posible y que salgáis de este webinar sabiendo un poquito más de lo que habéis entrado, ¿vale? Al final esa es mi finalidad con ello. ¿Vale? Así que ya os digo, yo no podré estar muy atento al chat, lo tengo ahí al lado, intentaré darle un vistazo de vez en cuando, pero lo que os digo, sentiros libre de preguntar lo que queráis, aunque no os lea y aunque no os conteste porque no pueda en el momento, la semana que viene tendréis todos en el correo todas vuestras preguntas resueltas y el PowerPoint que vamos a exponer hoy para que os la podáis guardar y para poder consultar todo lo que queráis, ¿vale? Así que si os parece, empezamos y si se incorpora alguien más, que se una a la charla. ¿Vale? Aquí podéis ver un pequeño índice y contenido de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeñísima introducción, ¿vale? Y luego ya pasaremos a lo que son los buenos hábitos de consumo energético en el hogar, pero para ello me veo como una pequeña obligación de comentar un poco la factura y más en el día de hoy de cómo están los precios y demás para que entendáis un poco lo que os llega a casa y lo que pagáis en la cuenta y por qué. Todo tiene un porqué y todo tiene unos contratos que están firmados y demás. Así que sí que quiero comentar muy por encima y nada técnico, dos o tres conceptos clave de la factura para que todo el mundo lo tenga claro. Y luego ya nos pasamos a aplicar una serie de medidas de ahorro energético que ya veréis que son sencillísimas, que conoceréis incluso mejor que yo, pero que no está de más en el día de hoy recordarlas, dar un poco más de énfasis, ¿vale? Así que nada, empezamos si queréis. ¿Vale? Destacar que
La energía que consumen las familias es acerca del 30% del consumo energético total de España, ¿vale? Por eso es muy importante estos buenos hábitos de consumo en el hogar, porque representa un 30% del consumo energético total en España. El resto de porcentajes, pues es las industrias y demás, en el cual un 18% es la vivienda y un 12% el coche. Por lo tanto, podéis ver que el porcentaje es muy elevado y que es muy importante tener unos buenos hábitos de consumo energético en el hogar. ¿Vale? El aumento de la eficiencia energética significa mejorar nuestra calidad de vida al permitirnos tener el mismo confort con menor consumo energético. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente estáis escuchando, porque ahora hay un boom muy fuerte de esto, de eficiencia energética, ser más eficientes, intentar ahorrar, intentar ahorrar. El ser más eficientes no significa privarse de todo lo que a ti te gusta tener en tu casa, sino de intentar ahorrar, intentar ser lo más eficiente, pero sin perder confort, ¿vale? Si al final, por querer ahorrar 100 euros, 200 euros, 50 euros, te vas a privar de ciertas cosas que a ti te producen confort, te producen felicidad o que simplemente las necesitas para tu día a día, no es la mejor manera de ahorrar y de ser eficiente. Hay que buscar un balance entre poder ahorrar y poder dejar a un lado todo aquello que no sea necesario y más en el consumo de electricidad, pero sin perder nuestro confort diario de, pues, por ejemplo, ahora que estamos viviendo una ola de calor fortísima, pues obviamente vamos a utilizar más electricidad porque vamos a tener el aire acondicionado y demás, pero hay que buscar un balance de no tener todo el día el aire acondicionado encendido en un balance de confort de, pues no lo voy a apagar todo el día porque voy a estar sudando y sufriendo calor, ¿vale? Y esto es lo que vamos a explicar en el día de hoy, de cómo intentar encontrar unas medidas de ahorro que impliquen que yo pueda ahorrar a final de mes, pero siga manteniendo el mismo confort de vida, ¿vale? Para ello, veréis a continuación que podemos aplicar medidas con inversión o sin inversión, ¿vale? Obviamente, las que tienen inversión, pues serán medidas que a principio nos costarán dinero y que veremos los resultados a largo plazo, pero también habrán medidas de ahorro que podemos implementar en nuestras casas que no tengan inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengan inversión, pues que van a depender de nuestros hábitos de consumo, es decir, cosas que nosotros ya tenemos predefinidas y que estamos haciendo mal y no nos damos cuenta que utilizamos más energía de la que deberíamos y podríamos mantener nuestro confort, pues con nuestros hábitos de consumo más eficientes podemos tener o podemos aplicar unas medidas de mejora que no suponen inversión, ¿vale? Y nada, lo que aparece ahí abajo de que este webinar tendrá una duración de 1 hora, pero lo que hemos comentado, tal vez sea menos. Yo lo que intentaré es que sea lo más ameno posible. Cualquier cosa que no entendáis, lo escribís por el chat. No os preocupéis si no os leo, que os lo contestaremos la semana que viene con todo el detalle posible y sin falta. Así que vamos a ello. Lo que os he comentado, primeramente, antes de ponernos a saber qué medidas de ahorro podemos aplicar y cómo, si suponen inversión, si no suponen inversión y en qué ámbitos y demás, solo permitirme que haga una pequeña, pequeña, pequeña introducción a la factura y entenderéis por qué es importante entender la factura. La factura, o lo que vamos a ver hoy de la factura, nos vamos a centrar en dos términos. Como pone aquí arriba a la izquierda, el término de potencia. Y luego veremos el término de energía, ¿vale? Quedaros con la copla de esos dos términos, el término de potencia y el término de energía. Son los dos términos más importantes de la factura y son los que nos hacen pagar 50, 100, 200, 250 factura, ¿vale? ¿Qué es la potencia? La potencia, como pone aquí, es la cantidad máxima de energía que fluye en un instante determinado en la vivienda, ¿vale? En otras palabras, a mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo. Como sé que a lo mejor en temas eléctricos y demás es más difícil entender potencias, energías y demás, todos los de que me estáis escuchando hoy, segurísimo que tenéis un teléfono móvil y cada uno tiene contratado pues 1 giga, 2 gigas, 3 gigas de internet, 4 gigas. Si os hablo de internet y teléfonos, seguro que lo entendéis todo el mundo. Pues la potencia es lo mismo. Cuando tú tienes un móvil y tienes contratado pues 100 minutos o llamadas ilimitadas más 2 gigas de internet, pues la potencia en la factura eléctrica es lo mismo, lo que tú tienes contratado, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Igual, si tú en el teléfono móvil tienes 2 gigas de internet y
has llegado a su cupo y la has utilizado, se termina. En la potencia no funciona del todo igual, pero la potencia tú tienes contratado un numerito, que luego veremos si es mucho, es poco, cuál es el numerito y demás, pero por haceros una idea, por ejemplo, digo 3 kilovatios, pues esa es la potencia que tienes, ¿vale? Es lo que pone aquí el ancho de banda, ¿vale? Pues con esa potencia es la que vuestros electrodomésticos de casa podrán estar utilizando al mismo momento, ¿vale? No sé si me he explicado, pero no. Luego en las diapositivas de delante lo veréis con más claridad. Al final, la potencia óptima que debéis de tener va en función de los aparatos eléctricos que tengáis en vuestra casa. Esto es muy relativo, porque, por ejemplo, en mi casa yo tengo radiadores, tengo caldera, tengo una vitro, tengo secadora, lavadora, y luego os podéis ir a otro tipo de casa que a lo mejor solo tiene una lavadora, no tiene plancha, tiene un televisor y una nevera solo, pues depende de la potencia, perdón, depende de los aparatos eléctricos que tengáis, tendréis una potencia que será superior o inferior. Obviamente, cuanto el numerito de la potencia sea superior, más caro será la factura eléctrica y más tendrás que pagar, como la factura del teléfono de móvil. Si tú llamas mucho a todo el mundo, pues te contratarás una tarifa de llamadas ilimitadas y esa obviamente es más cara que la tarifa que te da 100 minutos gratis. Pues esto es lo mismo. Por lo tanto, ¿con qué hay que quedarse con esto? Que hay que contratar la potencia que necesitas. No más ni menos, sino la potencia que necesitas. Y esto lo vamos a ver a continuación, porque os estaréis preguntando, ¿y cuál es la que necesito? ¿Y 3 es mucho? ¿3 es poco? ¿2 es mucho? ¿5? Yo es que tengo 4, yo es que tengo 10. Lo veremos a continuación. De todos modos, si alguno que me estáis escuchando está en casa y tiene una factura a mano y demás, le invito a que la coja, la tenga delante, porque le aparecerá la potencia contratada que tiene actualmente y si no lo podéis ver después, no pasa absolutamente nada. Y veréis que es un numerito acompañado de una K y una W, que es kilovatios, ¿vale? Podéis ver vuestro número y compararlo en lo que vamos a comentar a continuación, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo sé yo si la potencia que tengo en mi factura es mucha, es poca? Pues por dos motivos principales, los dos que ponen aquí arriba. Si nunca os han saltado los plomos, imagino que todos los que me estáis escuchando sabéis lo que son los plomos, suelen estar detrás de la puerta de la entrada de la puerta principal de casa y cuando salta la luz de toda la casa, pues los plomos bajan y hay que ir y subirlos y demás. Si nunca en vuestra casa os han saltado los plomos, nunca, 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 es posible que tengas una potencia superior a la que necesitas. No quiere decir que sea así, pero es posible. Si siempre os saltan los plomos, porque de esto me he encontrado muchísimos casos de que me dicen, es que Joseph, enciendo el horno y pongo una lavadora y es que no puedo, o una cosa o la otra, es que me salta, o enciendo un radiador porque tengo los pies helados y enciendo el horno y me salta, pues es posible que tengáis una potencia menor. Y es lo que hemos comentado al principio, estáis perdiendo confort, estáis perdiendo pues, tener un día a día mejor, ¿vale? Y otro indicador, como dice Beatriz, perfecto, ahora se llama IFP, el tema de los plomos, ¿vale? Y otro indicador es si tienes una potencia superior a la media, 4,4. Esto es lo que os he comentado. Si os vais a vuestra factura eléctrica, veréis que pone potencia contratada, un numerito y al lado kilovatios, una K y una W, ¿vale? Pues si veis que tenéis más de 4,4, es posible que tengáis una potencia superior a la media de la gente, ¿vale? Esto no quiere decir que si tengáis más, estás desorbitado la potencia, no, cada caso, lo que he dicho, cada caso es muy peculiar porque depende de los electrodomésticos que tengáis en casa, cómo de grande sea en casa, cómo de grande tengáis la casa y demás, así que, pero que para que os hagáis un baremo, por ahí está, ¿vale? Una cosa a destacar, antes había una potencia contratada, ¿vale? Que cada factura tenía la suya, pero en la actualidad, para el uso doméstico, que es lo que estamos tratando hoy, hay dos potencias. Una para el periodo punta y otra para el periodo valle, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos, que puede ser la misma para los dos periodos o puede ser diferente. ¿Qué es el periodo punta y qué es el periodo valle? Lo vamos a ver mejor en un dibujito, que sé que al final los dibujitos se entiende todo mejor.
¿Vale? Podemos elegir dos potencias distintas, como he comentado, una para el periodo valle y la otra para el periodo punta. El periodo punta es los colorcitos del reloj azules. Al final lo dice el nombre, periodo punta es el periodo más caro. Es decir, el coste cuando utilices el horno dentro de esas horas te va a costar más el kilovatio que si lo pones en horario valle, que es el color naranjita, ¿vale? Como podéis observar, el periodo punta es de lunes a viernes y las horas son de 8 de la mañana a 12, o sea que es prácticamente todo el día que estamos despiertos. El periodo más barato es de por la noche, cuando la gran mayoría estamos durmiendo, que es desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿vale? Obviamente hay muchísimas cosas que no se pueden hacer por la noche para ahorrarte o para tener un hábito de consumo más eficiente. Por ejemplo, imagino que de lo que me estáis escuchando nadie se pone a planchar la ropa a la 1 de la noche, ¿vale? Pero sí que podemos hacer otro tipo de cosas como es programar una lavadora, programar una secadora o cosas así con una buena lavadora que tenga un programa eco o que se pueda programar. Y dejarla por la noche. Obviamente hay cosas que sí y cosas que no. Esto es, al final es sentido común. Todas estas cosas las veremos después en medidas de ahorro y veremos qué se puede hacer, qué no se puede hacer en cada electrodoméstico y demás, ¿vale? Pero sí que quiero destacar que los sábados, domingos y festivos también se consideran horas valle, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que no hace falta que, es que mi lavadora es vieja y no tiene un programador, o es nueva, pero yo soy más mayor y no sé cómo se programa una lavadora. No pasa absolutamente nada. Si se puede, obviamente, si se puede, se deja para el sábado o para el domingo, o si es festivo, pues mejor, ¿vale? O como dice Beatriz, con un reloj programador de 4 euros. Perfecto. Eso lo comentaremos después cuando lleguemos a los electrodomésticos y lavadora y demás. Veréis ciertos truquitos, pero ya os digo. Depende de cada uno de la lavadora que tenga. He puesto el ejemplo de lavadora, pero como si quieres poner secadora, lavavajillas o cualquier cosa, ¿vale? También en tema de, por ejemplo, el horno, lo mismo. ¿Que os gusta encender el horno todos los días? Pues que sepáis que estaréis casi siempre en periodo punta y por lo tanto os costará más caro. ¿Que solo cocináis el horno una vez? Pues si podéis y no tenéis problema y no perdéis vuestro confort diario, pues lo podéis trasladar al sábado y domingo y los macarrones que te haces al horno o cualquier cosa que te hagas al horno, pues lo haces un sábado o un domingo en vez de un martes, ¿vale? Y son cambios que lo vais a notar muchísimo, muchísimo, muchísimo en la factura de la luz, ¿vale? Y os digo, yo a lo mejor voy un pelín más rápido o lo que sea, me paráis. Obviamente, si esto fuera presencial, pues sería más dinámico todo, me podríais levantar la mano, sería más rápido todo, pero lo escribís por el chat y luego ya comentaremos. ¿Qué potencia necesito? Vale, está muy bien saber que hay dos periodos, que mejor ponerlo por la noche, programar por la noche, dejarlo para sábado, domingo, festivos, pero yo ya tengo una contratada, tengo mi factura que yo os he dicho que cojáis vuestra factura, la tengo delante y a mí me pone un 5 kilovatios o me pone 3,2 o me pone 6, pero esto es mucho, es poco, ¿qué potencia necesito yo? ¿Vale? Aquí os aparecen cuatro formas de saber qué potencia necesitáis, ¿vale? En internet hay diferentes calculadoras de potencia, que esta primera, que por ejemplo tú vas seleccionando todos los electrodomésticos que tienes, pues vas poniendo, pues yo tengo vitro, tengo lavadora, tengo secadora, vas poniéndola toda y te va haciendo unas preguntas y te saca una potencia más o menos estimada. También por fórmulas y equipos instalados de medida. Pero la que yo más recomiendo porque es la más asequible para todo el mundo y no tienes que hacer ni perder mucho tiempo, es la de prueba y error. ¿Qué quiere decir prueba y error? Lo que hemos comentado antes. Enciendo el horno, enciendo la lavadora, enciendo la secadora, salta. Vale, pues ya sé más o menos que puedo llegar en mi casa a tener tres electrodomésticos a la vez. ¿Con tres me basta? Sí, no. ¿Qué tres? ¿Qué no? Es ir jugando a prueba y error. Obviamente. Si es invierno y tenéis una estufita pequeña y con poner la estufa e irte a ducharte te salta porque tienes el termo y la estufa, pues a lo mejor te pierdes mucho confort y sí que quieres subirte la potencia. Pero a lo mejor hay otras cosas como que no hace falta tener la plancha encendida, la lavadora, el horno. ¿Cuántas veces pasará eso al día? Muy, muy, muy pocas. Incluso la mayoría que pasan se pueden evitar. Puedes poner una cosa detrás de la otra, ¿vale? Pero es
una de las medidas que os propongo, que hagáis una prueba y error en vuestros plomos, que seguramente en vuestro día a día ya os habrá pasado y sepáis cada uno en vuestra casa lo que os afecte y lo que no. ¿Vale? Recomendaciones de potencias para cada nivel. Esto es lo que os he comentado antes. No hace falta que anotéis nada, que os pasaremos todas estas diapositivas, ¿vale? Aunque veáis mucho numerito, mucha letra. Podéis, no hace falta que cojáis anotaciones y lo tendréis, ¿vale? De media, para una vivienda que tenga unos electrodomésticos habituales, es decir, todo el sistema de iluminación, toda la luz de la casa, un frigorífico, el stand-by, luego lo comentaremos lo que es, pero al final son las lucecitas que se quedan en todos los aparatos, como puede ser cuando apagas la televisión y se queda el puntito rojo, eso es un stand-by, ¿vale? Pues una casa que tenga luz, frigorífico, stand-by, televisión y lavadora, que puede ser la mayoría de las casas de nosotros, con un 2,3 de potencia es suficiente, ¿vale? Si ya tenéis esto más un lavaplatos o microondas o tostadora, secadora y cafetera, que es posible que este sí que sea nuestro caso en la gran mayoría, un 3,45. Esto no quiere decir que os tengáis que poner 3,45. Esto es un baremo, ¿vale? Puede ser un pelín superior, un pelín inferior y esto ya dependerá de vuestra prueba y error y lo que tengáis a día de hoy, ¿vale? Si vamos subiendo de que tenéis también lavaplatos, microondas, vitro, horno y demás, 4,6 y así vamos subiendo, ¿vale? Esta tabla está muy bien para que vosotros con vuestra factura veáis vuestro numerito que tengáis, veáis al lado qué electrodomésticos tenéis o no y podéis decidir, vale, pues estoy dentro de, no tengo 3,45 pero tengo 3,6 y tengo la mayoría de electrodomésticos, pues estás perfecto, ¿vale? Seguimos. Como os he dicho antes, íbamos a ver dos términos. Tenemos ya el término de potencia visto y ahora es el término de energía. Igual de importante. ¿Qué es el término de energía? Al final es coger el término de potencia y multiplicarla por el tiempo que lo utilizas. No sé si os ha quedado claro así o no, pero os explico. Al final, tú tienes de potencia o tienes una, os lo pongo en ejemplo en electrodomésticos, tenéis una lavadora y un horno, ¿vale? Que esa lavadora y ese horno utiliza la potencia que tenéis contratada. Pero claro, no es lo mismo poner 4 lavadoras en un día que poner 2. No es nada lo mismo. Por lo tanto, cuanto más tiempo utilices, más energía consumirás, por lo tanto, más pagarás a final de mes. Esto es sentido común. No hace falta entrar en temas energéticos, ni técnicos, ni nada, ¿vale? Al final es coger los kilovatios que tú tienes contratados y multiplicarlo por el tiempo que lo utilizas. Esto os pasará a todo el mundo. Si alguien se va de vacaciones y desaparece de casa 15 días en agosto, pues la factura de agosto os va a costar mucho menos que la factura de otro mes. Simplemente la potencia es la misma, la potencia siempre vas a pagar lo mismo porque es un valor fijo en la factura, que estés o no estés, lo tienes que pagar. Como os he puesto el ejemplo de los gigavatios y de los minutos contratados del móvil, tú cuando contratas una tarifa del móvil, tú contratas 100 minutos gratis y 2 gigas de internet y tú a final de mes lo pagas igualmente. Es que yo no he llamado a nadie ni he utilizado internet, da igual, la factura del internet te viene igual cobrándote los 100 minutos que tenías gratis, hayas utilizado uno o los 100. Pues la potencia es lo mismo, como la factura del teléfono móvil. La utilices o no, te va a llegar lo que cuesta la potencia contratada que tienes. Por eso es importante lo que hemos comentado antes, tener la que necesitas, porque la que tengas vas a pagar. Si tienes más, vas a pagar más, sin necesidad. ¿Vale? La energía es otro tema. La energía ya es el tiempo que lo utilizas. Aquí ya viene el ejemplo de agosto y, por ejemplo, diciembre. Diciembre las facturas suelen ser más elevadas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en casa, son navidades, se hacen comidas familiares, se enciende mucho el horno, se enciende mucho la calefacción porque está todo el mundo en casa. Pues no es lo mismo que a lo mejor en julio o agosto, que te vas más a la playa, te vas más de vacaciones, no estás tanto en casa. Al final, por potencia, vais a pagar en los 2 meses lo mismo, en agosto y en diciembre vais a pagar por el término de potencia lo mismo, porque es lo que tenéis contratado, pero por energía no vais a pagar lo mismo, ¿vale? En agosto vais a pagar mucho menos porque habéis estado mucho tiempo menos, ¿vale? Ya os digo, si no os ha quedado claro, podéis preguntarlo por el chat, si os puedo leer de rebote os lo explico mejor, ¿vale?
Como hemos comentado antes, habéis visto antes que en la potencia había dos relojitos, que había un periodo punta y un periodo valle. Vale, pues ahora en la energía tenemos tres relojes. Hay un periodo más. Está el periodo punta, que como hemos comentado antes, es el precio más alto. También está el periodo valle, que es el periodo más bajo, pero entre medias de los dos hay un precio medio, que se llama llano, ¿vale? Esto seguramente lo habréis visto muchísimo en la televisión, porque ahora unos meses se cambió la tarifa y todas las noticias salía el nuevo, los relojitos, todo el mundo ponía los relojitos para que la gente entendiera cuándo tenía que poner las cosas, cuándo le iba a costar más, cuándo le iba a costar menos. Imagino que lo tenéis súper dominado, pero de todos modos, aquí tenéis los relojes, podéis ver las horas punta, son de 10 a 2 y de 6 a 10, el periodo llano de 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12, y luego el periodo valle, igual que la potencia, de 12 de la noche a 8 de la mañana, que obviamente sé que lo que me estáis escuchando diréis ya, pero a esa hora estoy durmiendo. Está claro, el periodo valle, el más barato, va a ser en las horas que menos vamos a utilizar la electricidad y también fines de semana y festivos, ¿vale? Vuelvo a recalcar lo mismo de antes. Cosas que no sean 100% necesarias, como planchar una camisa que no me la voy a poner en toda la semana, déjala para el sábado, déjala para el domingo o acumula toda la ropa y lo dejas para horas, aunque sea llano. Yo, por ejemplo, como hábito mío, dentro de lunes a viernes yo intento hacerlo todo, todo lo que pueda en precio medio, es decir, en llano, ¿vale? Intento, si es que necesito esta ropa y tengo que poner una lavadora sí o sí, pues intento adaptarlo para ponerlo todo en llano, ¿vale? Y todo lo que no necesite siempre lo dejo para fines de semana y festivos nacionales, ¿vale? Como dice Beatriz, festivos nacionales solo, obviamente. ¿Vale? Pues con esto terminamos la factura. A lo mejor hemos dedicado demasiado tiempo, pero era muy necesario ver el término de potencia y el término de energía. Espero que la gente que no tenía muchas nociones de esto os haya quedado claro. Al final, el término de potencia, un valor fijo que tenéis contratado, es decir, como la factura del teléfono móvil, minutos de llamadas, gigavatios y demás. Por lo tanto, lo que contrates o el numerito que te aparezca en la factura es lo que vas a pagar. Da igual que lo utilices, da igual que no. ¿Vale? Y el término de energía es ese término por el tiempo que lo utilizas. Aquí ya entra el factor de cuánto tiempo lo utilizo. Por lo tanto, lo importante aquí es los relojitos. Utilizarlo en los tiempos y en los momentos que la electricidad sea más barata, ¿vale? Sobre todo los fines de semana. Aquí, solo por comentarlo rapidito, os he puesto un gráfico de la energía en el hogar para que os hagáis más o menos una idea, ¿vale? Esto es una mediana, ¿vale? No es representativo del todo, que podéis ver que el consumo más grande de nuestro hogar es la calefacción, ¿vale? Con un 40%, o sea, que es casi la mitad de nuestro consumo se dedica a calefacción, ¿vale? Luego, en segundo, están los electrodomésticos, que aquí ya depende de cada casa, pues si tiene frigorífico vamos a tener todos, lavadora la gran mayoría, stand-by tenemos todos, horno casi, tenemos casi todos, pero ya empezamos a que si tiene secadora, ordenador, lavavajillas y demás, sube más el consumo de electrodomésticos o no, ¿vale? Y luego ya en menor medida pues están equipamientos de cocina, la iluminación, agua caliente para ducharnos, etcétera, ¿vale? Esto es al final a modo de curiosidad. Por lo tanto, vamos a lo que nos interesa. Ya veréis que esto es facilito. Habrá muchos ejemplos que cuando los escucháis diréis, pero esto, Josep, ¿para qué me lo cuentas? Si esto ya lo sé. Pues os lo cuento para recordarlo, porque incluso yo me pongo siempre como ejemplo. Muchos de los comentarios que os voy a, o de consejos o medidas de ahorro que os voy a decir a continuación, hay muchísimos que yo no aplico en mi día a día y lo sé y lo repito en el día de hoy y me los debería de repetir a mí mismo, o sea, porque son cosas muy sencillas que no necesitan inversión y que si las aplicamos, se va a notar en la factura de final de mes, junto a tener un buen término de potencia y un buen uso del término de energía, que es lo que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, la primera medida de ahorro, los standbys. Esto os he hecho antes un pequeño spoiler de lo que era. Al final, los standbys, para entenderlo, es la imagen. Imagino que todo el mundo sabe lo que es, pero como es una palabra en inglés, a lo mejor alguien no la localiza ahora mismo. El standby, para asociarlo rápido, es la imagen que tenéis aquí a la derecha, la regleta, ¿vale? Es todo,
O sea, el stand-by, perdón, el stand-by son todas las lucecitas que se quedan en los aparatos una vez lo has apagado. Por ejemplo, el caso más sencillo es la televisión. La televisión estamos viéndola por la noche, llega la hora de irse a la cama, desde el mando, desde el sofá, le damos al botón rojo, apagamos la televisión, pero se queda un puntito rojo. Eso es el stand-by. Al final, las lucecitas esas son stand-by. La nevera, cuando la cierras, muchas neveras por fuera tienen stand-bys, ¿vale? Todo eso son stand-bys. ¿Cómo se solucionan esto? Bueno, primera pregunta, ¿consumen? Sí que consumen. Es la típica pregunta de todo el mundo de el cargador del teléfono, si no está conectado el teléfono, ¿consume? Sí que consume. No os dejéis nunca el cargador de teléfono puesto a la luz, aunque no esté cargado el teléfono, da igual, quitarlo. Consume, sí que consume, consume obviamente muy poco, no vas a comparar para nada un consumo de un cargador puesto, esté conectado o no esté conectado el teléfono, a un horno, ¿vale? Pero es consumo que lo que hemos comentado antes, es consumo que no, o sea, que lo podemos evitar muy fácil. O sea, es una tontería dejar, es un gesto al final, es quitarlo, es acostumbrarte. Porque yo, por ejemplo, era de los que lo dejaba siempre. ¿Por qué? Pues simplemente a lo mejor por pereza o por un mal hábito que tenía de yo quitaba el teléfono y dejaba el cargador, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? ¿No os apetece levantaros del sofá, ir hasta la televisión, apagar la televisión por detrás? ¿No os apetece ir donde tenéis el móvil, quitar el cargador, dejarlo encima de la mesa? No pasa nada. Utilizamos regletas. Con las regletas se soluciona todo el tema del stand-by. ¿Por qué? Dándole a un botón, que es el botoncito rojo, todo el mundo habréis visto regletas, ¿vale? Dándole el botoncito rojo, lo apagas todo. Lo que yo recomiendo, intentar centralizar todos los enchufes en regletas. Es decir, en las habitaciones tenéis la típica lucecita que se llama de mesita, pues intentar unir esa con la otra y con la otra. Y claro, porque obviamente no vamos a levantarnos del sofá e ir desconectando todo de la luz. Es lo que hemos dicho al principio. Una cosa es ahorrar y la otra perder confort diario, ¿vale? Lo más fácil, intentar unirlo todo en una o en dos o en tres, ¿vale? Y cuando te levantes, le das al botoncito rojo de todas y lo apagas todo directamente y al día siguiente lo enciendes. Vais a ahorrar mucho. Tal como dice Beatriz, el stand-by nos cuesta unos 5 euros al mes en nuestra factura, ¿vale? Depende de cada casa, depende de los stand-bys que tenéis y de vuestros hábitos. Pero al final, ahorrar 5 euros por apagar un botoncito rojo, yo lo veo muy bien, ¿vale? Y os he puesto aquí un ejemplo de regleta con eliminador de stand-by. ¿Qué es esto? Es una regleta automática. No hace falta que te levantes tú, apagar el botoncito rojo y al día siguiente volverlo a encender. Es automática y detecta el paso de corriente o la demanda de corriente. Es decir, cuando tú enciendes la televisión, esa regleta es inteligente y detecta que está pidiendo electricidad a la televisión y se enciende. Cuando tú lo apagas, como ya no tiene demanda de electricidad, lo apaga automáticamente. Obviamente, estas regletas son mucho más caras, a lo mejor están alrededor de 30 euros o así, que una regleta clásica que podéis encontrar en cualquier sitio con un par de euros, ¿vale? Medidas de ahorro energético en calefacción. A partir de aquí, en las diapositivas que van a aparecer ahora, veréis que yo os destaco en naranjita con unas flechas y con unos cuadritos, ¿vale? Esto solo significa que es lo que vamos a comentar ahora, porque al final nos ceñimos a la horita que tenemos y aquí podríamos estar horas y horas hablando de esto. De todos modos, como esto lo vamos a facilitar después, tenéis toda la información aquí, aunque alguno de los puntos no se comente, ¿vale? Nosotros vamos a comentar lo que siempre esté marcado en un cuadrito o en una flecha, pero al final todo es importante y todo está bien saberlo, ¿vale? Por lo tanto, consejos en calefacción. Obviamente, apagar la calefacción mientras duermes y por la mañana esperar a ventilar la casa y cerrar las ventanas para encenderla, ¿vale? Reducir la posición del termostato a 15 grados. Esto lo cuento como anécdota, pero por ejemplo, mi padre que tiene una calefacción centralizada, como el dibujito aquí que veis de la ruedecita, en mi casa tenemos lo mismo, ¿vale? Tenemos radiadores y con la ruedecita le vamos dando más o menos. Mi padre tenía mucho la costumbre de encenderlo muy fuerte para que calentara todo rápido y luego lo apagaba. Eso consume muchísimo más que si lo dejamos en una posición de 15 grados, ¿vale? Y lo vamos dejando ahí, hasta que y veréis que como nuestro cuerpo va entrando en un confort, ¿vale? De 15 grados. Es mucho peor
encenderlo, darle muchísimo más a tope y luego bajarlo, porque el consumo del arranque es muchísimo superior que un consumo estable y que la temperatura que se recomienda son 15 grados, ¿vale? Obviamente, no deben de cubrirse los radiadores ni poner ningún objeto al lado. Esto es de sentido común, pero es una costumbre de seguro que todo el mundo ha hecho la típica de entrar a la ducha y si tiene radiadores o tiene algo, ponerse el pijama encima para luego cuando salga de la ducha o se levante, ponerse la ropa bien calentita. Esto es muy típico. Obviamente, dentro del peligro que tiene, que si se puede quemar o no, dependiendo de dónde lo pongas, dificulta la difusión del aire caliente, ¿vale? Si ponemos algo encima, no creáis que el aire se va a transmitir igual, va a tener una dificultad para transmitirse, ¿vale? O sea, que no, intentar no poner nunca nada encima. Y luego, por último, cerrar las persianas y cortinas por la noche. Esto es muy importante y hay gente que no lo hace, que al final, tanto en calefacción como en refrigeración, el tema de la ventilación de persianas y cortinas es muy, muy, muy importante. ¿Vale? El aislamiento. El aislamiento. En invierno se enfría rápidamente y puede tener condensaciones en el interior. Y en verano se calienta más y en menos tiempo. ¿Vale? El aislamiento es muy importante, muy, muy, muy importante, pero aquí sí que entiendo que depende mucho de lo que tengamos en nuestras casas. Es decir, muchos de lo que me estés escuchando seguro que vivís en un piso de alquiler y al final la casa, pues el aislamiento que tiene en las paredes es el que es o el que se ha hecho una casa nueva, a lo mejor sí que ha podido decidir si invertir más en aislamiento o menos, pero esto sí que es una cosa que es muy costosa, tanto de hacerlo desde cero como de invertir y mejorarlo, ¿vale? Pero lo que pone aquí, si se va a construir o rehabilitar una casa, yo os lo aconsejo 100%, no escatimar en gastos en tema de aislamiento, tanto por las paredes como por las ventanas, ¿vale? Es lo que más notaréis en ahorrar dinero en climatización y en ganar confort. Esa típica sensación que tenemos todo el mundo cuando entramos a un sitio de, ostras, qué frío hace aquí o qué calor hace aquí, es casi al 100%. Por el tema de aislamiento, por el tema de las ventanas, si le está dando el sol todo el día, si no le está dando el sol todo el día, ¿vale? Lo que yo recomiendo en tema ventanas, que al final en tema de aislamiento de paredes es mucho más complicado, pero en tema de ventanas, intentar instalar doble cristal, doble o doble ventana y que la carpintería sea con rotura de puente térmico. Al final, para que lo entendáis, son las ventanas típicas que se ven ahora, que son muy gruesas, blancas de metálico, que se pueden abrir en tres direcciones, al medio, para arriba, ¿vale? Al final, estas son las mejores. ¿Cuáles son las peores? Pues, obviamente las que son de vidrio simple, que tocas el vidrio y a lo mejor si le das fuerte hasta lo puedes romper, ¿vale? Esto lo quería comentar como curiosidad, detectar las corrientes de aire con algo tan sencillo como una vela encendida. No sé si alguien que me está escuchando la habrá escuchado alguna vez esto, pero es muy simple como coger una vela típica, encenderla y donde creáis que tengáis una sensación de más frío o lo que sea, ponerla al lado de la ventana o en algún sitio cerca de la pared y ver si hay infiltraciones. ¿Cómo se puede ver esto? Si la vela se apaga o se mueve muy rápido, es que hay una pequeña corriente de aire que tú a lo mejor tu cuerpo no la nota, pero claro, esa corriente de aire continua las 24 horas del día en un recinto cerrado, al final hace que se enfríe o que entre calor en ese recinto. Así que es un truquillo que todo el mundo puede hacer si tiene una vela, de decir, mira, es que en esta habitación siempre la noto muy fría y yo bajo la persiana y cierro la ventana, pero la noto muy fría. Pues coger una vela, acercaros a la ventana o a algún sitio concreto de la pared y fijaros a ver si la vela se mueve o incluso se apaga y habréis podido detectar alguna infiltración de aire, ¿vale? Y luego para las casas que puedan tener chimenea, por ejemplo, mi casa no tiene chimenea, intentar cerrar el tiro de la chimenea cuando no se esté usando, sobre todo, por ejemplo, en invierno, perdón, en verano y demás, que no se pueda encender la chimenea, intentar cerrar el tiro de chimenea. El agua caliente sanitaria, el ACS, ¿vale?
Es el agua caliente sanitaria, como pone aquí, es después de la calefacción el segundo consumidor de energía, o sea, un 25% de consumo de energía total, o sea, que es muchísimo también el agua caliente sanitaria. Al final, pues si alguien no sabe, el agua caliente sanitaria es el agua caliente que nos llega tanto por los grifos de los aseos, cuando nos duchamos, que viene del termoeléctrico y demás, ¿vale? Al final es el agua caliente que nos llega dentro de nuestra casa, ¿vale? Cosas obvias, e intentar racionalizar el consumo de agua y no dejar los grifos abiertos. Esto pasa muchísimo, que es, como he dicho al principio, me voy a poner a mí mismo de caso. Yo al principio me cepillaba los dientes y el agua la dejaba. Iba dejando el agua y yo pues ahí estaba viéndome en el cristal y limpiándome los dientes. Es una manía que por suerte me la he quitado, pero no hay un motivo de por qué lo hacía, simplemente lo hacía y dejaba el agua y no tiene sentido, ¿vale? Lo que pone en el punto 4, que tener en cuenta que una ducha consume el orden de 4 veces menos de agua y energía que un baño. Esto no sé si ahora mucha gente tendrá la costumbre, yo nunca la he tenido porque nunca he tenido un baño como tal para poder hacerlo, pero hacer un baño en vez de una ducha, o sea, llenar la bañera como tal, consume hasta 4 veces más. No digo que no la hagáis nunca, pero que sea esto un hábito. Para nada es un hábito eficiente, ¿vale? Para que tengáis en cuenta hasta qué magnitud puede llegar a consumir más llenar una bañera de agua por un ratito que ducharte normal y corriente, ¿vale? Y importante también detectar los goteos y fugas de los grifos que pueden suponer hasta 100 litros de agua al mes. Ese típico grifo que tienes apartado en un sitio de la casa que siempre está goteando y siempre dices, bueno, ya lo arreglaré porque no me molesta que caiga una gotita, una gotita y una gotita. Pues si vas sumando gotitas, al final esto lo que te va a repercutir es en la cartera a final de mes, ¿vale? Pasamos a los electrodomésticos. Aquí. Se trata de aparatos que necesariamente consumen electricidad para su funcionamiento. Por lo tanto, la importancia de disponer de los de menor consumo. Esto es una realidad. Al final, si tú tienes una casa y quieres tener electrodomésticos para tu día a día, como puede ser un horno, un microondas y demás, son electrodomésticos que van a funcionar prácticamente, hay muchos como la frigorífica que van a estar las 24 horas del día. O sea, que son necesarios para nuestro día a día. Así que es. Imaginaros la magnitud de importancia que el buen uso de ellos y que los que tengamos sean eficientes, ¿vale? ¿Cómo sabemos que sean eficientes? Por la etiqueta energética. Hay que comprar un equipo eficiente porque es importante y encima es muy sencillo identificar, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de etiqueta. Seguro, seguro, seguro que todo el mundo ha podido ver una etiqueta como la que aparece aquí. Esto antes no era típico que saliera la etiqueta, de hecho no sé ni si era obligatorio, pero a día de hoy si entras a cualquier tienda de electrodomésticos, cualquier ferretería y demás, cualquier producto eléctrico va a tener su etiqueta de eficiencia, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos, uno que es A++++ y uno una C. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es una etiqueta de color verde, color rojo. Cuanto más verde esté, más eficiente es el aparato. Cuanto más rojo esté, peor eficiente. ¿Qué quiere decir mejor eficiente, peor eficiente? Al final, cuando lo utilices, te va a consumir más, te va a consumir menos, va a ser más eficiente el aparato o menos eficiente, ¿vale? Es lo que pone aquí, que constituye la etiqueta constituye una herramienta informativa, ¿vale? Y que tiene que estar obligatoriamente en cada electrodoméstico puesto a la venta, ¿vale? Permite al consumidor conocer de forma rápida la eficiencia energética de un electrodoméstico. No hace falta utilizarlo, ni hace falta poner una lavadora, ni estar un mes poniendo lavadoras para ver si consume más o consume menos que el que yo tenía. Si veis que en la etiqueta es más A++++ que la otra, o sea, más verde que la etiqueta que tenéis en casa, 100% va a ser más eficiente, ¿vale? Obviamente, esto es sentido común. Cuanto la etiqueta más verde sea, más caro va a ser, porque al final estás comprando un producto más eficiente y un producto con mejor rendimiento y obviamente es más caro. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Si tenéis el poder adquisitivo para comprar uno más eficiente, coger el más eficiente. Si no tenéis el poder adquisitivo, por lo que sea,
no escatiméis en gastos, intentad coger el más eficiente dentro de vuestro rango económico, ¿vale? Porque al final esto ya es personal de cada persona, pero no hagáis la clásica de decir, no, mira, pues es que he encontrado uno 100 euros más barato, voy a coger este 100 euros más barato a la hora de comprarlo, pero dentro de un año lo habrás pagado en tu factura de la luz, ¿vale? Así que intentar hacer una pequeña inversión al principio porque a la larga os va a suponer unos ahorros. El frigorífico, lo que pone aquí, prácticamente la totalidad de las viviendas dispone de frigorífico, ¿vale? Porque es uno de los electrodomésticos que más electricidad consume en el hogar, pero con mucha diferencia, ¿vale? Tiene un consumo continuo y es muy apreciable, ¿vale? Aunque la potencia no sea muy grande, lo tenemos todo el rato encendido. Consejos prácticos. Vale, que estaba leyendo el chat. Vale, consejos prácticos, lo que hemos dicho antes, intentar comprar frigoríficos con una etiqueta energética de clase A o clase plus, ¿vale? No comprar un equipo más grande del que necesita, esto al final es sentido común, hay que ser consciente de cada uno lo que necesita, lo que vaya a utilizar, no lo mismo una casa donde viven 6 personas que vas a necesitar un frigorífico mucho más grande para abarcar a las 6 personas que una casa que vives tú solo. Al final esto es sentido común que se aplica a todos los casos, intentar comprar un equipo que se adapte a tus necesidades y no más. Si te lo puedes permitir y quieres, sin problema, pero si buscamos un ahorro energético y que no implique mucho gasto en nuestra cartera, intentar comprar lo que necesitemos, ¿vale? Limpiar al menos una vez al año la parte trasera del aparato. Esto es de los puntos que yo no hago y que debería de hacer y es muy importante. Limpiar la parte trasera del frigorífico, porque cuanto más suciedad haya por detrás, más le va a costar al frigorífico hacer su función, ¿vale? Así que más electricidad va a pedir y más te va a costar a final de mes, ¿vale? Cosas obvias que mucha gente hace, no introducir nunca alimentos calientes en el frigorífico, ¿vale? Intentamos dejarlo que se enfríe fuera y no dentro, ¿vale? Y al caso contrario, cuando descongelemos algo, decir, mira, pues mañana me voy a hacer macarrones con carne y la carne la tengo congelada. Pues para dejar la carne todo el día fuera para que se descongele antes, si no tienes prisa, coge ese alimento, lo dejas dentro de la nevera y gracias al frío del propio alimento vas a ayudar a que se refrigere el resto del frigorífico, ¿vale? O sea, que estos son consejos muy básicos, pero que yo, por ejemplo, sí que tenía mucho la manía de voy a descongelar algo, lo dejo fuera y a lo mejor hasta el día siguiente no me lo comía, pero lo descongelaba fuera y luego lo metía en la nevera. Pues si no tienes prisa, que se descongele poco a poco dentro de la nevera. Tema de lavadora, lo que hemos comentado, la etiqueta energética de la lavadora aparecen reflejados la eficiencia del lavado, la eficiencia del centrifugado y el consumo de agua, aparte del consumo de la energía por ciclo. Obviamente esto depende del electrodoméstico que tengáis. Si tenéis una lavadora de hace 10 años es posible que no aparezca todo esto, pero si os vais a una tienda y veis las nuevas que hay en el mercado y no hace falta que sean tan nuevas de hace pocos años, os aparecerá todo este tipo de cosas, ¿vale? Lo mismo, comprar con etiqueta que sea más o menos de clase A, ¿vale? Cosas obvias, aprovechar al máximo la capacidad de la lavadora. Es la típica de, es que necesito esta camiseta para el sábado porque el sábado me voy a una comida y me gusta mucho esta camiseta, pues poder hacerlo lo puedes hacer, pero lo vas a repercutir en tu factura de la luz. Siempre aprovechar al máximo de la capacidad de la lavadora e intentar que siempre esté a carga completa, ¿vale? También, para este caso, existen en el mercado lavadoras con programas de media carga, ¿vale? Reducen el consumo de forma apreciable. En tema de lavadora secadora, aprovechar el calor para secar la ropa. Yo, por ejemplo, esto siempre lo hago, aunque tenga secadora en mi casa y más ahora con esta ola de calor que se seca la ropa en cuestión de 5 minutos, aprovechar el calor del sol para secar la ropa, ¿vale? Y el centrifugado se gasta mucha menos energía para secar la ropa que utilizar la secadora, ¿vale? No le tengáis miedo al... Si vais a utilizar después la secadora, mucho mejor que pongáis el centrifugado. Tema de lavavajillas, lo mismo. Lavavajillas que sean con la etiqueta de clase A, que elijamos el tamaño según nuestras necesidades, que...
utilizar la vajillas cuando esté al completamente lleno, no por dos vasos que hemos hecho en la comida, dos platos y demás. No ponerlo y ya está, sino intentar llenar, ¿vale? Y siempre que se pueda utilizar los programas económicos o de baja temperatura. Tema de secadora, lo mismo que estamos comentando. Al final, si os fijáis, todos los consejos son parecidos porque todos los electrodomésticos tienen más o menos la misma función, alguno posiblemente con su propia casuística, pero si podéis ver que todos los consejos van por el mismo hilo, ¿vale? En tema de la secadora, aprovechar al máximo la capacidad de la secadora y procurar que trabaje a carga completa. Lo que he comentado antes en el tema de la lavadora, que antes de utilizar la secadora, centrifugar previamente la ropa en la lavadora, bastante importante, y periódicamente limpiar el filtro de la secadora e inspeccionar el orificio de ventilación para asegurarse de que no está obstruido. Al final, estos mantenimientos son los típicos que no hacemos nunca y de repente decimos, ostras, la secadora ya no va, tiene que venir el técnico te cobra muchísimo dinero porque ha estado 2 o 3 horas viendo qué le pasaba y al final es una tontería como que, si os fijáis, o al menos en mi casa, siempre que viene algo por la lavadora, la secadora, siempre es el filtro que estaba entaponado, Así que si tuviéramos periódicamente un seguimiento de esto, nos ahorraríamos tanto el dinero que nos cuesta el técnico que venga, como que el propio electrodoméstico funcione correctamente y no utilice más energía de la que necesita. Tema del horno. El horno es de los más grandes consumidores del hogar. Todo aquel aparato que genera calor consume muchísima energía, ¿vale? El horno consume muchísima energía. ¿Qué pasa del horno? Que no se utiliza tanto como el frigorífico, que es prácticamente 24 horas. El horno es muy puntual, pero cuando se enciende tiene un consumo muy grande y más porque produce calor y todo lo que produzca calor consume muchísimo, ¿vale? Lo mismo, que el horno sea lo más eficiente posible. No abrir innecesariamente el horno, que esto yo, por ejemplo, lo hago mucho, de a ver cómo va el horno y lo veo cada 2 por 3, en vez de saber yo cada comida, cuánto tarda hacerse y demás, y abrirlo aunque sea una vez, yo cada 5 o 10 minutos tengo que ver cómo está, por si se me quema o no se me quema. Cada vez que se abre el horno innecesariamente se está perdiendo a un mínimo de un 20% de la energía que tiene acumulada, para que os hagáis una idea. Lo mismo, procurar aprovechar al máximo la capacidad del horno, es decir, es que hoy sábado me quiero hacer macarrones al horno y mañana arroz al horno. Pues si podéis y no tenéis ningún que no sabe mal ni nada, pues ponerlo los dos, cuando se haga uno se hace el otro, si caben los dos perfecto, para no encender el horno 2 veces seguidamente, ¿vale? Y apagar el horno un poco antes de finalizar la cocción. Esto, por ejemplo, sí que lo hago yo. Yo siempre cuando veo que está a punto de hacerse, lo apago. Y dejo como los 3, 5, 10 minutos restantes con el propio calor que ha ido generando el horno. No quito la comida y lo apago de golpe. Siempre aprovecho este calor residual que tiene, ¿vale? Esto sí que os lo recomiendo mucho. Tema de iluminación. Esto es de lo más importante. ¿Por qué? Porque esto 100% que tenemos todo el mundo. El tema de pues, si uno tiene secadora o no tiene secadora, esto ya es más relativo. Pero la iluminación, siempre. Consejos aquí os lo vais a saber todos de memoria. Intentar aprovechar la iluminación natural. Muchas veces tenemos las luces encendidas y todas las persianas bajadas, todo bajado y hace un sol estupendo y debemos de aprovechar más esta iluminación natural, ¿vale? No dejar luces encendidas en habitaciones que no vamos a utilizar. Esto, por ejemplo, yo me pasa siempre, me voy a un sitio, me dejo la luz de la mesita media hora encendida, no la apago siempre. Y al final, si os fijáis, son hábitos que tenemos puestos, interiorizados, sin darnos cuenta y que cambiándolos podemos ahorrar muchísimo al final de mes, ¿vale? Mantener limpias las lámparas y las pantallas, es decir, coger un trapo, pasarlo por encima y quitar un poco el tema del polvo, porque quitar el polvo a muchas bombillas y luces que tenéis, vais a notar que ganaréis muchísima luminosidad respecto a lo que teníais antes. Y una cosa obvia, cambio a LED. Hace unos años cuando decías LED, decías ¿esto qué es? ¿LED? ¿Qué es LED? ¿Qué no es LED? El LED costaba mucho, ibas a comprarte una bombilla y era muy cara. A día de hoy el LED ya está implementado en nuestro día a día, seguro que todo el mundo sabéis que es una bombilla LED, al final es esta que hace la luz blanquita, ¿vale? Y lo que recomiendo yo, que tengáis el máximo posible, si puede ser todo la casa, a LED. Obviamente es un hay una inversión ahí, hay que ir, hay que comprar las bombillas, cada bombilla tiene su precio, depende del sitio que queráis, vais a poner una bombilla u otra,
Yo siempre recomiendo que lo hagáis poco a poco, que vayáis cambiándolo progresivamente. Cuando se funda una, en vez de comprar otra que sea igual, le digo, voy a comprar la misma. No, compra la misma, pero LED. O otra diferente que se adapte a ese sitio, pero LED. ¿Vale? Hacéis un cambio progresivo y eso es lo que recomiendo yo. Si alguien se lo puede permitir, obviamente le recomiendo que se lo cambie directamente todo a LED, porque aunque tenga una inversión inicial de comprar la bombilla, a largo plazo consume muchísimo menos. Televisión y equipo audiovisual, lo que hemos comentado antes del el tema de las regletas, que es muy buena idea conectar todo esto a ladrones, al tema de regletas para evitar el stand-by, ¿vale? Esto lo hemos comentado ya anteriormente. Y pequeños electrodomésticos, obviamente aquí tenemos todos como la pequeños electrodomésticos, como es la batidora, una tostadora, una máquina de afeitar, un robot de cocina, ¿vale? Al final aquí es aprovechar al máximo y optimizar al máximo este tipo de electrodomésticos, como por ejemplo la tostadora. Pues si la tostadora tiene dos ranuras, pues cada vez que utiliza la tostadora, pues inténtala optimizarla al máximo, intenta poner las dos tostadoras, o sea, poner dos sándwiches en las dos, utilizarla bien utilizada. Lo mismo que en el horno, apagarla antes y el propio calor de la tostadora que termine de hacerte la comida, ¿vale? En tema de ventilación, esto, por ejemplo, en mi casa sucede. Evitar el uso del ventilador con corrientes cruzadas de ventilación. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya depende de la ubicación de vuestras habitaciones o vuestras casas. Pero yo, por ejemplo, tengo mi habitación, que es donde estoy ahora. Si veis aquí al lado, no sé si aparece, hay una ventana. Y al otro lado de la casa hay un pasillo y otro balcón. Pues a veces cuando abro aquel balcón y abro este, hay una ventilación de corrientes cruzadas y muchas veces no tengo el ventilador encendido y pienso que lo tengo encendido del corriente de aire que tengo. Y es por esto, por la ventilación cruzada. Si alguien en casa tiene alguna ventana o algún balcón cerca de otro que puede abrir las puertas y demás, que lo compruebe y que pruebe una noche, sobre todo de estas que se avecinan ahora calurosas, que lo compruebe y a ver si le funciona, porque a mí, por ejemplo, me viene genial. Y ya por último, y con esto terminamos, ¿vale? Esta ya es la última, unos pequeños consejos de eficiencia para combatir la actual ola de calor. Esto hemos pensado que era conveniente ponerlo por el tema de no quiero decir la actual ola de calor, porque creo que ya llevamos 2 semanas. Yo no sé aquí la gente de dónde es, pero yo vivo en Valencia, así que imaginaros, lo bueno es que tengo la playa, pero ahora en verano tengo muchísima, muchísima calor, así que hemos creído que estaba bien comentar unos pequeños consejos de eficiencia para combatir la ola de calor. Son sencillos, todo el mundo lo sabe porque no es la primera ola de calor que hemos tenido ni va a ser la última. Así que la primera está clara, que es frenar la radiación directa mediante toldos y persianas. Es decir, todos los que tengáis toldos en el balcón o en alguna ventana o algo, bajarlos, todo lo que tengáis persiana. Cuando en horas pico de sol, como puede ser a partir de las 11:30, 12 hasta las 6 de la tarde, bajar las persianas y que cuanta menos radiación solar entre por la ventana, mejor. No basta solo con cerrar la ventana. Bajar las persianas. La radiación del sol dándole a la ventana todo el rato te calienta muchísimo, muchísimo la habitación, ¿vale? Esto sí que lo recomiendo yo en invierno. En invierno, si hay un pelín de sol, subir la persiana y que el sol que entre, que le dé la ventana y que te caliente la habitación. Pero ahora, en plena ola de calor, es lo que menos se recomienda, ¿vale? No reducir las temperaturas del aire acondicionado por debajo de lo necesario. Esto ya es mirando mucho eficiencia energética. Problema, el aire acondicionado. Todo el mundo entra a casa agotado, sudado y demás, enciende el aire acondicionado, quiere que la habitación se le enfríe lo más rápido posible, lo pone a 19, a 20, a 21, incluso 18. Esto consume muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es mejor dejarlo en 25 o incluso 24 si queréis, pero al final cercanas a 25 y lo podéis dejar 1 hora, 2 horas, 3 horas, que os va a consumir mucho menos que quererlo tener media hora a 19 o a 20, ¿vale? O sea que lo que recomiendo es no reducir las temperaturas del aire acondicionado por debajo de lo necesario. Intentar tener un poco de paciencia y ya está, ¿vale?
Tratar de ventilar por las noches y cuando la temperatura exterior sea inferior. Esto ya depende de dónde viváis cada uno. Yo, por ejemplo, en Valencia prácticamente da igual que ventile por la noche porque hace el mismo calor. Así que esto ya, si alguien tiene la suerte de vivir por el norte, por Madrid, bueno, por Madrid ahora en verano también está mal, pero por el norte y demás, intentar ventilar por las noches y eso que tendréis, ¿vale? Priorizar el uso de ventiladores antes de aire acondicionado. Esto es obvio, aunque os digan muchas veces, no, este aire acondicionado es nuevo, consume mucho menos. Obviamente, si es nuevo, tendrá buena etiqueta, consumirá muy poco comparado al que tenías antes, pero un ventilador clásico te va a consumir mucho menos. Así que intentar ahí, lo que hago yo, por ejemplo, es que yo tengo aire acondicionado, lo enciendo un rato, lo pongo a 25 grados, que es lo que he comentado, a lo mejor lo tengo media hora, una horita, lo que yo crea, lo dejo encendido. Enfría toda la habitación y enciéndolo, lo apago y enciendo el otro ventilador. Y así tengo la habitación un poco fría, pero ya no tengo todo el rato el aire acondicionado, ¿vale? Y lo que hemos comentado antes, ventanas y vidrios adecuados, ¿vale? Muy importante el tema de los cerramientos. Y si tenéis pensado en rehabilitar algo en vuestras casas y tenéis una base económica para poder hacerlo, lo que yo recomiendo es ventanas y vidrios, cambiarlos todos a vidrio doble, pero es la primera inversión que yo recomendaría, ¿vale? Y lo que hemos ido comentando todo el rato en temas de etiqueta, instalar los equipos más eficientes posibles, ¿vale? Aquí os he puesto un dibujito para que no sea todo consejos de eficiencia energética y ahorrar y ahorrar y ahorrar y que todo sea económico y energético y demás. Obviamente, en plena ola de calor que estamos, beber mucha agua, protegerse, comer ligero y descansar. No hacer locuras en pleno sol, sobre todo aquí donde vivo yo en Valencia. No hacer actividad en horas punta de sol, ¿vale? Estas son cosas obvias que os repiten en la televisión y no os voy a dar yo ninguna lección de nada, ¿vale? Y con esto ya terminamos. Aquí están los datos de contacto de la Escuela de Energía. Para cualquier cosa tenéis el teléfono que podéis llamar y preguntar cualquier duda que tengáis, como el correo. Del correo electrónico de la Escuela de la Energía, ¿vale? Ya os digo, no hace falta que los apuntéis porque durante la semana que viene o durante los próximos días os pasaremos estas diapositivas. Si habéis hecho alguna pregunta por el chat, la responderemos, ¿vale? Así que no tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Y con esto creo que hemos cuadrado perfectamente la hora porque hemos empezado a las 10 y 2 o así, son las 11 y 2, así que ni he hecho aposta. Muchísimas gracias por vuestra atención, por estar aquí una horita conmigo y yo lo único que espero es lo que os he dicho al principio, que hayáis salido sabiendo un poquito más de lo que habéis entrado y que intentéis aplicar en vuestro día a día estos consejos de medidas de eficiencia energética, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias por estar, buen fin de semana, intentar disfrutarlo con playa, con solecito y con la familia. ¿Vale? Muchas gracias. Así que nada, me despido yo y muchas gracias por asistir. Gracias.